Hoy se está presentando la marcha por la libertad en toda Andalucía y en el territorio español. La marcha por la libertad es que después de 42 años el pueblo saharaui sigue estancado en los territorios de Tindú, y desde el día 13 de noviembre pues se ha roto el alto el fuego y estamos muy extrañados, donde la prensa española y parte de la internacional pues no se están tomando en serio lo que es el alto el fuego este de los saharauis con los marroquíes. Ante esto y ante la pasividad de la opinión pública y de los poderes fácticos, pues hemos decidido de empezar una marcha que empezará el día, hoy empieza la presentación, y en distintas partes de Andalucía vamos a empezar la marcha el día 20 de mayo. En mayo empieza una marcha en Algeciras, delante del consulado marroquí, y desde ahí va recorriendo parte de Cádiz, Huelva y Sevilla, y habrá un acto el día 1 de junio en Córdoba. Hay otra marcha que empieza más o menos en la misma fecha por la parte de Granada, en Salobreña, Motril, El Padú y parte de... también visitarán el Ayuntamiento de Granada. Y la provincia de Jaén se incorpora, a la provincia de Jaén se incorpora Granada y Málaga, y empezamos la marcha el día 2 de junio. Vamos a visitar Marmolejo, el Ayuntamiento de Marmolejo, el Ayuntamiento de Andújar, Pegalajar, y la marcha empezará el día 2 de junio en Jaén Capital. De ahí iremos andando unos 18 o 20 kilómetros desde Jaén a La Infanta. En La Infanta pasaremos a visitar el Ayuntamiento de Villalgordo, y allí nos darán hospedaje y allí se duerme, y a otro día por la mañana, el día 3, pasaremos desde Villalgordo a Bailén. En Bailén se hará la misma operación, la comida a mediodía, se descansará, y a otro día por la mañana pasaremos desde Bailén a Carbonero. Y desde Carbonero tenemos previsto llegar también a Santa Elena, y una vez que ya hayamos hecho este recorrido que está acordado por distintos colectivos de la marcha, pues pasaremos ya a Castilla-La Mancha, y allí iremos acompañando a la gente de Castilla-La Mancha hasta la Puerta del Sol de Madrid, y allí terminará con un acto, y habrá actuaciones, y se dirigirán allí a los congregados distintas personalidades que se están incorporando a esto, y nosotros pues hemos cumplido con lo que nos han encomendado, que es organizar la marcha, y la columna irá. Tenemos previsto que vaya unas 50 personas. Esto empezaremos el día 2 de junio y llegaremos hasta Santa Elena, como hemos dicho, y después ya iremos andando por las carreteras hasta el día 20 o 22 de junio.